Pérez Molina, muchos negocios, las universidades cerraron sus puertas para unirse a esta protesta masiva. Todos exigen la renuncia del presidente por supuesta vinculación en un millonario fraude fiscal. La presión va en aumento, pues hasta la Procuraduría, así como la Contraloría General, le han pedido que deje el cargo. Hoy el Congreso integró la comisión que va a evaluar si retira o no la inmunidad para que sea investigado.